otra cosa que tiene este libro. Bendito sea Cristo de poder. Yo quiero hablar de fidelidad, de fidedigno. Bendito sea el Señor, que el creyente fiel es fidedigno delante de nuestro Señor y Padre. Bendito sea el Todopoderoso. Y quiero utilizar este libro, el libro de Apocalipsis, un libro escrito por nuestro hermano Juan. Bendito sea el Señor, nuestro hermano, que se le atribuyen cuatro libros más. Juan escribe primera, segunda, tercera de Juan, el Evangelio según San Juan y el libro de Apocalipsis. ¿Dónde estaba nuestro hermano? Bendito sea el Señor, nuestro hermano Juan estaba encarcelado en la isla de Patmos, 80 kilómetros de su ciudad natal, Éfeso, cuando tiene esta revelación extraordinaria. Dice la escritura que estando Juan allí preso, no por chismoso, hermano, Juan estaba preso por la palabra. Dice que estando allí, bendito sea el Señor, no porque se entremetía en lo ajeno, sino por causa del Evangelio de Cristo, estaba encarcelado en Patmos. Porque hay gente que se encuentra en problemas por él, porque habla mucho, se mueve mucho y se mete en terreno donde Dios no quiere que ellos se metan. La palabra establece que nuestro hermano, bendito sea el Señor, por causa del Evangelio de Cristo, para aquellos que les guste el Evangelio suave, el de la papa, el Evangelio online, el que nadie se mete con nadie, él estaba preso por causa de la palabra. Hay unos hermanos, bendito sea el Señor, que quieren vivir un Evangelio online, que nadie le haga la guerra, que nadie lo critique, que nadie lo persiga, que nadie lo calumnie, que no le caiga mal a nadie. Ese Evangelio yo no lo conozco todavía. Un evangelio de persecución, un evangelio de dolor, un evangelio que hay que morir para que Cristo viva en nosotros. Mi alma adora a Dios. Dice la Sagrada Escritura que está preso nuestro hermano en la isla de Patmos, para que usted vea que nuestro Señor no tiene límite. Estando el hombre de Dios preso, dice que tiene una de las revelaciones más contundentes que hay en la Sagrada Escritura. Lo primero que nuestro hermano Juan ve un personaje, y este personaje empieza a hablarle, y él escucha una voz que le dice: Juan, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Este personaje le da una orden a Juan, pero hay algo que me llama la atención. Dice la escritura que cuando Juan escuchó esta voz, Juan no se quedó normal como muchos que escuchan la voz de Dios ahora. La Biblia dice que cuando él escuchó la voz de Cristo, cayó como muerto, porque no era cualquier persona que estaba hablando con el apóstol. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Escritura especifica que Jesús le da una orden y le dice a Juan que escribe todo lo que él estaba mirando. Juan empieza a ver cosas extraordinarias, bendito sea el Señor, a tener visión. El Señor empieza a hablarle a este hombre de Dios y le escribe, bendito sea el Señor, o le dicta para que le envíe siete mensajes a siete iglesias que se encontraban ubicadas al sur de Asia. Estos mensajes de estas siete iglesias iban dirigidos al ángel de la iglesia. Si usted nota, cada vez que Juan escribe a una de las siete iglesias, Juan le dice: escribe, escribe al ángel de la iglesia. O sea, el ángel de la iglesia es el pastor. Bendito sea el Señor. Mi enfoque en esta noche no es simplemente el mensaje a las siete iglesias, sino la fidelidad a Dios que tanta falta nos hace a todos. Bendito sea el Señor. Necesitamos fidelidad para entrar al reino de los cielos, para cuando suene la trompeta nosotros nos podamos ir con el Señor. El Señor inclinó mi alma, mi espíritu, mi corazón a esta palabra en esta noche, porque estamos 100% seguros que está a punto de sonar la trompeta. Cristo viene de camino y viene a buscar su iglesia. Amén. Entonces todo el mundo en la iglesia dice que se va para el cielo. Yo quiero probarte algo por la palabra, un secreto que hay aquí en este texto, porque andan una quinta por ahí lo que mi en la predestinación, los salvos siempre salvos, que ellos dicen que tú puedes hacer lo que tú quieras, que tú puedes vivir como tú quieras, tú puedes vestir como tú quieras, tú puedes caminar como tú quieras y puedes hablar lo que tú quieras, puedes pecar cuando tú quieras, y si suena la trompeta tú te vas. Pues eso es mentira. Aquí el texto enseña: ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sin fidelidad no hay cielo. A ver, a alguien, apriétate los cinturones, que va a haber turbulencia. Siento problemas de Dios en esta noche. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Yo siento presencia de Dios hasta en el cabello. Aleluya, Cristo vive. Siento algo especial. Amén. Que inunda mi ser, mi corazón. Lo que sentí cuando era nueva creyente, que vinieron esa lengua sobre mí, que me enredaba un bendito ser el Señor la lengua, y yo queriendo decir una cosa y me salía otra, y siento como eso que me camina por dentro, que me dio vida, que me formó, que me mantuvo de pie, que me sacó de la calle, que me dijo: tú lo vas a lograr, no te rindas, bendito sea Cristo de poder, el Cristo que vive. Cuando yo entré por esa puerta, yo le dije al Señor: si le
soy de esos predicadores que son tiesos, diga, para que usted vea ética. Yo le creo a un Espíritu Santo que degreña, que te sacude, que te arrastra, que algo más glorioso, que tú botas los pinchos, el ganchito, el pisapelo, que se te pierde la chancleta cuando tú estás sintiendo a Dios, que bota los zapatos, pero tú empiezas, si llena mi punto, no importa lo que pase, que el que te anda lo crea que yo estoy loco, que el otro que está allá también piense que yo no soy normal. Y el que le sirve a Dios no puede ser normal. La gente dice que Cristo es normal. Cristo es tan normal que escupió en el suelo, hizo un lodo y con ese lodo hizo un milagro. Pero cuando la gente me quiere controlar, yo le digo, pero es que el que me llamó hacía cosas más tremendas que yo, fue el que me enseñó a que no puedo estar quieta, que no puedo estar tranquila. Él fue el que me enseñó que yo tengo que hacer cosas que otro no ha hecho, que tengo que moverme como otro no se mueve. Él fue el que me enseñó que Él tiene vida y que cuando tú lo tienes, tú también tienes vida. Que hay algo que se mueve a tu favor. La fidelidad, hermano, es importante. Yo quiero testificarte algo antes de entrar profundo a este mensaje, porque a mí me gusta dejarme dirigir por el Señor. Basado en la fidelidad, yo tuve una experiencia enorme con mi Señor. Yo tengo un muchacho allá en mi casa que su madre me dijo, bendito sea el Todopoderoso, agárramelo ahí que yo vengo ahora, voy al colmado. Cuando él tenía 9 días que había nacido, y sabe cuánto años él tiene, tiene 23 y ella no ha vuelto, bendito sea el Todopoderoso. Yo recuerdo que ella me lo puso en las piernas. Alabado sea el Señor. Y hace, bendito sea el Todopoderoso, unos años, corticos años. Bendito sea el Señor. Yo me acuerdo que el Señor me dio una palabra nueva, creyente. Esta palabra que te estoy ministrando, el Señor primero me la predicó a mí. El Señor me dijo a mí, sé me fiel hasta la muerte. Y yo iré contigo donde quiera que tú vayas. No te dejes sola. Bendito sea el Señor. Y vas a sentir que yo estoy ahí contigo. Alabado sea el Cristo de poder. Y en todas las situaciones que he vivido en mi vida, he visto que la fidelidad es como una cobertura. Es cierto lo que dice la Biblia, que Dios honra lo que le honra. Yo recuerdo, bendito sea Cristo, que una ocasión voy para una reunión, tenía una entrevista y mi hermano me llama y me dice que este muchacho que yo había criado lo chocó un camión en la autopista más peligrosa de allá de nuestro pueblo San Cristóbal, la que une el sol con la capital, en la 6 de noviembre. Cuando mi hermano me llama y me dice que lo chocó el camión, yo le digo, voy ahora, está grave. Me dice, muy grave, pronto en comunión, arranco por el hospital Juan Pablo Opina, el hospital público, bendito sea el Señor de mi pueblo. Cuando yo llego al hospital, yo observo de lejos que mi hermano le dice al portero, no lo deje pasar, por la condición que estaba mi muchacho. Pero el varón me conoció y me dijo, no puedo evitarle que entre. Cuando entro en emergencia, el que iba manejando el motor, que tenía 5 días de descarriado, estaba en una camilla. Por eso que usted, aunque le hagan guerra, calumnia, aunque lo desbarate, usted no puede volver atrás, que se descargue el diablo. Mi alma ahora, Cristo que vive y que liberta. Si tú vas a morir, muérete aquí, en los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma adora, tú no puedes morir con una botella de ron en la mano. Tú no puedes morir en un billar. Tú no puedes morir fumando droga. Muérete aquí en su presencia. Es mejor morir en la mano de Dios que morir en el mundo huérfano. Lo veo al tirado a Jeuri, 5 días, no aguanto una calumnia y se fue. La calumnia te da un brillo celestial. Sacúdete. Enfócate en Dios. Mi alma adora, Rey de Reyes. La calumnia es para acelerar tu vida espiritual. Yo enseño que, hermano, mientras más fuerte es este asunto de la guerra, más tú vas a buscar a Dios y más te vas a llenar de Dios. Bendito sea el Señor. Después de la presencia, lo que sazona el Evangelio es la guerra. Si no hay guerra, esto fuera aburrido. Pero la misma guerra no te deja dormir. Te deja, sacúdete, tienes que orar, sube al monte, métete en ayuno. Cuando alguien te quiera detener, Dios lo pone en primera fila para que sea testigo de tu victoria. Yo recuerdo, mis amados, bendito sea el Señor, aleluya, y ando con alguien que conoce a este muchacho, que camina normal. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo que cuando yo llego al hospital, que veo a Keori acostado y lo veo como está, cuando yo lo veo a él, digo, no, pero el mío tiene que estar mejor por la condición que él estaba. Bendito sea el Señor. Cuando alcanzo a ver a mi hermano, me muevo para la otra camilla. Cuando llego a la camilla donde tienen a mi muchacho, está botando la sangre por la boca y por la nariz. La doctora, que es una pastora de San Cristóbal, la cual amo mucho, se me acerca.
acercan, le dice: Belsa, sácalo de aquí, lo van a dejar morir. Yo le digo a mi hermano: manito, llama una ambulancia. Él también es evangelista, gloria a Dios. Yo recuerdo que él me dice: voy a llamar a la ambulancia ahora mismo, dame 5 minutos. Cuando llegó la ambulancia, vamos saliendo con él, bendito sea Cristo, en una camilla. Cuando vamos saliendo, mi madre se desmaya. Yo le digo: quédate tú con mami, yo me voy con él. Estábamos tan deprisa que no nos llevamos un referimiento. Usted sabe que para uno trasladar un paciente tiene que haber referimiento. Satanás bloqueó tanto el ambiente que tampoco llevamos un médico. Eso es difícil, mover un paciente si no va un médico a bordo de la ambulancia y una enfermera. Tiene que haber hasta oxígeno, y hasta el oxígeno se quedó. Salimos, y cuando yo me monté a la ambulancia, el chofer de la ambulancia, un muchachito como de 21 años, abrió la ventanita de la ambulancia, y cuando me vio, me dijo: tú eres sierva, ve orando y yo manejo. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Yo recuerdo que salimos en la ambulancia. Cuando yo iba en la ambulancia, mira hermano, después de esto, cada vez que yo veo una ambulancia, le mando a Jehová atrás: Señor, ayúdalo, fortalécelo, sálvalo, dale fuerza a la familia, porque no es fácil vivir esto. Cuando llegamos al jardín botánico, doblando, el chofer de la ambulancia chocó un carro. El puerto de atrás se abrió, se veía que yo iba detrás llena de sangre, con mi muchacho en la mano clamando. Cuando el amén vio que se abrió el portón, le dijo: sigue. Cuando llegamos, bendito sea el Señor, que arrancamos de ahí, el muchacho me dijo: no voy para el Darío, lo están remodelando, voy a seguir para el Neya de Alora. Cuando llegamos al Neya de Alora, bendito sea el Señor, él, pues, cuando lo desmontamos, dice el doctor: ¿dónde está el referimiento? No tengo. Y la doctora que lo trae no vino. Me dice: ¿cómo que no vino? Se lo llevan de nuevo a San Cristóbal. Se desmontó el muchacho de la ambulancia y dijo: yo no vuelvo con él para San Cristóbal, porque vivo no llega a San Cristóbal. El médico le dijo: haz con él lo que tú quieras, porque no lo recibo. Sin referimiento, el muchacho bajó de la ambulancia y le fue arriba y le dijo: ¿cómo fue? Y agarró el coraí, bendito sea el Señor, la bata. Y el médico le dijo: está bien, lo vamos a atender, primeros auxilios, y se lo lleva. Lo entraron para reanimación. A las 12 en punto de la noche salió el doctor. Me dijo: ¿dónde está el hombre que anda con usted? Le digo: no anda con hombre. ¿Dónde está tu hermano? No ha llegado. ¿Dónde está tu esposo? No tengo. ¿Dónde está tu papá? Murió. ¿Y tu familia? Jesucristo anda conmigo solamente. Dígame lo que usted tenga que decirme. A mí me temblaba el cuerpo, el alma. El doctor me dijo: esto es fuerte lo que te voy a decir, agárrate. Es más, siéntenme ahí. Le digo a tu enfermera, le digo: dígame lo que tenga que decirme. Él mirándome me dice: ustedes creen que la vida del ser humano está en el corazón, pero en el cerebro. Su cerebro está muerto, tiene 8 costillas rotas, bendito sea el Señor. 5 a la izquierda, 3 a la derecha. La pierna derecha está partida en 4 partes. Su brazo derecho está partido. Tiene parálisis facial, va a perder el ojo derecho. Tiene un golpe fuerte en el cerebro. Está perdiendo la masa encefálica. ¿Sabe lo que es la masa encefálica? La parte blanda que rodea el cerebro. Él me dice: tiene un trauma cráneoencefálico. Está muy grave, no se salva. Y me dice: y lo peor que él le tiene es que el escroto se le abrió. ¿Usted sabe lo que es el escroto? Con el impacto del camión se le abrió la bolsita de los testículos. Las 2 pelotitas que tienen los caballeros las soltó en los boxers. Cuando él me dijo eso, yo retrocedí. Pero cuando retrocedí, que me agarré, el Espíritu Santo que me ha acompañado tanto tiempo me dijo: no te me muevas de aquí. Hay una guerra por su vida y por su alma. Cuando el Señor me dijo esto, yo llamé a mi hermano y le dije: Melvin, está grave. Toque mi agenda, llévala a la iglesia. Dile al pastor que envíe predicadores. Dios me dijo que no me mueva. Me quedo tranquila en el pasillo. A las 12, bendito sea el Señor, y 40 lo sacan para hacerle una tomografía. Cuando lo llevan en el pasillo, yo le caigo atrás corriendo. Cuando voy detrás de mi muchacho, que lo llevan los médicos en la camilla, se pone grave, bendito sea el Señor. Y uno de los que lo lleva le dice: está grave, no va a llegar, bendito sea el Señor. A rayo es que hay que devolverse. Se muere. Cuando yo escuché que dijeron se muere, caí corriendo, bendito sea el Señor, atrás de ellos. Ellos adelante rápido corría, y yo atrás muy rápido. Cuando voy en el pasillo, hermano, hay un momento que usted necesita una palabra. Hay un momento que usted cree que la palabra la tiene un profeta, que la tiene un evangelista, un pastor, un hombre de Dios. Cuando Dios quiere hacerlo, Dios lo hace como Él quiera. Yo recuerdo que cuando yo iba corriendo en el pasillo del Neya de Alora, yo vi un letrero que todavía está ahí, y ese letrero dice: Jesús da vida. Cuando yo vi ese letrero,
doctor me dijo, se va a morir. Dije, no, no se va a morir. Porque yo me sirvo un Dios de orden. Si Dios me dijo que no me mueva, algo iba a pasar. Cuando Dios quiere que tú te vayas, no te habla con rodeos, te dice, vete. Que no va a haber victoria. Pero cuando hay victoria, te dice, aguante y echa el pleito. Y ama por el Cristo que me dijo, no te muevas, no corras, no te vale, quédate ahí. Se le fiel a Jehová donde te puso. Llegó mi hermana. Cuando mi hermano llega y yo le digo el diagnóstico, le digo, pero cáigame atrás, temblando. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, Dios me habló. ¿A través de quién? Le digo, mira, para ahí. Le doy la espalda. Le digo, di duro, ¿qué es lo que dice? Me dice, Jesús da vida. Digo, dímelo de nuevo hasta que se me entre la sangre. Jesús da vida. Digo, dímelo más duro, que el hospital sepa. Jesús da vida. Digo, dímelo más fuerte para que el diablo sepa que mi Jesús está aquí. Y que él da vida, bendito sea Cristo. Cayó en coma 11 días. En coma. ¿Sabe cómo me decían en el medio de Adora? La sierva que es loca. Y yo lo entiendo porque yo no soy normal, es de verdad. Yo tengo todos los cables cruzados ya. Porque para poder ir al cielo en estos tiempos hay que estar medio. Si tú eres consciente, no vas a resistir. Dice que el loco come donde quiera y no le importa que usted lo vea boceando. El creyente, cuando está decidido a ir al cielo, usted lo puede desbaratar, pero no lo va a desenfocar. Jesús lo llamó al punto. Bendito sea el Señor, cayó en coma 11 días. El teléfono, el Neyari Alora, tiene 5 plantas. Y yo me quedaba en el lobby del Neyari Alora. Y al lobby mandaban que me quiten el teléfono. Porque supuestamente el médico, la adoración que yo ponía en el celular le molestaba a la tercera planta. No puede escuchar música, pero usted tiene que discernir cuando hay una guerra espiritual. Satanás es espíritu. Cuando es espiritual no se pelea con hombro ni con brazo, es con el espíritu. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, que después me prohibieron estar adentro. No podía quedarme adentro. A las 6 de la tarde tenía que salir para el parqueo. Pero tampoco me iba. Porque es que Dios me advirtió que había una guerra por su alma y por su vida. Mi hermano y yo amanecíamos en el parqueo del medio de amor, agarrados los dos de la mano. Cuando él se quería dormir, yo recuerdo que yo le pisaba el pie y le sacúdete. Y cuando yo me quería dormir, él me apretaba un dedo. ¿Y qué pasó? Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Los dos agarrados frente a frente a la ventana de la habitación donde estaban mis muchachos. ¿Sabe qué pasó? Que a los 11 días me llamó el papá del otro muchacho que lo tenían en el Marcelino Vélez. Y me dijo, Belsa, desconecta a tu hijo. Ese muchacho está muerto, lo que lo tienen vivo son los aparatos. Esos muchachos no tienen vida, amiga. El mío lo van a desconectar. Bendito sea el Señor. Y yo le dije, yo no puedo autorizar que lo desconecte, porque es que el Señor me dio una palabra. Yo no puedo irme por encima del Señor, no importando la situación, hermano. Hay que apoderarse de la palabra que Dios te dio. Lo que Dios te dijo hay que creerlo. A las 11 en punto de la mañana me llamó ese varón y me dijo, mi hijo acaba de morir. Lo desconectaron. Bendito sea Jesús. Cuando él me dice que su hijo murió, a mí me atacaron temblores. Llegó la hora de la visita de nosotros, también a las 11 y 15. Cuando entramos intensivo, alabado sea el Señor, el doctor le dijo a mi hermano, a las 5 lo desconecto si no reacciona. Ahí no hay vida. No se mueve, no hay esperanza. Y cuando miró para donde mí, le dijo a mi hermano, a esa la van a dejar interna y ahí ustedes lo van a sacar muerto. Esa entra aquí y habla sola. Esa mujer es rara, hay que llevarla a un psiquiatra. Cuando entra aquí con la mano arriba y hablando hasta en haitiano, yo no sé si es que no es dominicano, pero algo raro tiene. Bendito sea el Señor. Y me quedo ahí y le digo, no, no lo pueden desconectar. Y él coge para donde yo estoy y me dice, a las 5 te dije que lo desconecto. Ustedes los cristianos no son normales, ustedes son medio raros, mi alma adora. Y cuando me dijo eso, le puse la mano en el hombro y le dije, hoy usted y el niño de ahora van a saber quién es Jehová, Dios de los ejércitos. Nosotros no le servimos a un muñeco, nosotros tenemos un Dios demasiado grande. El problema está en que Satanás lo sabe, pero tú no. Él sabe que es tan grande Dios, pero a ti se te olvida que tanto poder tiene que te llamó. Y usted puede ser un hombre o una mujer de Dios, y si no sabe en la mano de quién usted está, usted tiene un problema. En cualquier momento se va a rendir. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, que salí
a las 5, cuando salimos de ahí de intensivo, mi hermano, el papá de mi sobrino, cuando iba bajando, me dijo: clámale a tu Dios, dile que lo levante, eres tú que hablas con él. Yo me quedé mudita y me metí debajo de unos calones que hay en la primera planta del Ney Areadora, con cemento, y me tiré boca abajo a llorarle a Dios sin fuerza. Me temblaba hasta el alma. No tenía, bendito sea el Señor, ánimo. Hay un momento que usted se siente que los brazos están abajo. Usted quiere tirar, pero como que no tiene fuerza. Y ahí es donde el Señor pelea por ti, porque fue el que lo prometió. Bendito sea el Cristo de gloria. Estoy ahí tirado ahí abajo. Y cuando estoy orando, hermano, porque tú y yo no somos huérfanos, llegó el refuerzo, ¿sabe? Llegó una mujer, una anciana. Y yo nada más le vi los pies a ella y la escuché hablar. Y ella dijo: contigo que hablo, sierva, levántate de ahí. Ponte sobre tus pies, yo no te conozco. Pero yo estaba en mi casa cocinando, y estando en la cocina, el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo: ve a la iglesia, coge aceite del altar y vean de ella, y adora. Hay una mujer que mi sierva está debajo de los escalones. Me dice: levántate de ahí. Dios me dijo que te entregue este aceite. Métete en el baño, desnúdate, unge tu cuerpo, y cuando tú entres intensivo, dale una orden a la muerte. Dile que salga de la sala, que no es tiempo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y ella me dice: ve con gozo, que este caso no es para muerte, para Dios darte la victoria, para que no te olvides que eres tu Señor. Yo recuerdo que fui corriendo al baño, me desnudé con mi cuerpo a las 5 de la tarde. Cuando llega la hora de la visita, cogemos mi hermano y yo para intensivo. Cuando llegamos a la puerta, dice el portero: todos pueden entrar menos ella. Dígale a alguien, alguien se opone, dígale. Dígale, alguien se opone. Pero dile, pero la orden fue dada y punto. La Biblia dice que cuando Daniel pidió a Jehová y se aguardó para Dios 21 días, desde que propuso en su corazón no contaminarse, el ángel le dijo: muy amado, fueron oídas tus peticiones. Y sabes que Daniel, el príncipe de Persia, se opuso. Es verdad que había oposiciones, pero ya la orden venía de camino. Dice que Jehová envió el refuerzo, mi alma adora. Aunque tú sientas que ya no puedes más, ya tu ayuda salió. La ayuda viene, la ayuda viene de camino. Yo he probado algo tan bueno como Jesucristo. ¡Qué poderoso es mi Dios! Eso, yo cuando estoy en prueba le lloro a Dios, pero en victoria yo tengo que hacer, aunque sea hueje al diablo. Amén. Que Él sepa que yo tengo un Dios grande que hace cosas grandes. Que Él es todopoderoso y que está ahí. Tú te puedes sentir medio débil en momentos, pero Dios no es débil. Amén. Dios es todopoderoso. Y Él sabe lo que está haciendo. Él no necesita tu ayuda. Él tiene todo calculado. Dios no improvisa, hermano. Si tú estás en ese proceso, Dios sabe cuál es el final de ese proceso. Dios no es homicida, Él no te va a meter en un problema para que te muera. Si Él permite el proceso, porque de ahí tú vas a salir en victoria. Desde antes de tú empezar a pelear, ya Dios te dio la victoria. Porque es que Dios va más adelante que nosotros. Y Él sabe si tú vas a vencer o no. Bendito sea el Señor. Recuerdo que cuando no me dejan pasar, y cojo para donde el director. Cuando yo voy donde el director de Ney Areadora, le digo: yo quiero hablar con usted. Me dice: tú es por cita. Le digo: yo tengo una, porque hay un problema y yo estoy rápido. Bendito sea el Señor. Como decía Napoleón: vísteme deprisa o vísteme lento, que voy deprisa. Bendito sea el Todopoderoso. Y entro, y cuando estoy ahí dentro, le digo: no me quieren dejar pasar, lo vamos a desconectar. Bendito sea el Señor. Y Él me dice: pero han desconectado mucho. Le digo: bueno, yo no sé qué va a pasar. Eso, usted ha visto una sierva revolteada. Dice: ya a mí me han dado la querella, ¿cómo usted se mueve aquí en el hospital? ¿Usted cree que la directora es usted? Y yo no he hecho nada, pero no me quedo dado. Creyente, Satanás lo golpea. Y ellos lo que hacen es que le lloran: tírale tú también. Yo me he visto en una guerra que si Satanás fuera humano, ya yo le hubiera mordido una oreja. Porque me tiene a volar, bendito sea Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor, aleluya. Recuerdo, bendito sea el amado de mi alma, que Él me lleva el mismo director del hospital hasta la puerta. Cuando llegamos a la puerta, le dice al portero: déjale entrar, que esa mujer es media rara. Bendito sea el Señor. Cuando le vi los ojos al portero, me imaginé que el director lo que le dijo era que yo. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Cuando me entran,
bendito sea el Señor, intensivo. Ahí está mi hermano, me dice, manita, clama. Yo le dije al Señor, si tú te lo quieres llevar, llévatelo, pero dale la oportunidad de que te acepte, que no se pierda su alma. Padre, tú eres quien gobierna, tú eres Dios, si tú quieres tú puedes hacerlo. Y me despego del oído, papi, tú no puedes morir sin Cristo, tú tienes que despertar para aceptar al Señor. Mi hijo, despiértate, bendito sea Cristo de gloria, levántate, dame una señal de que tú me escuchas. Tú tienes que confirmarme que tú estás vivo. Yo sé que tú no estás muerto, porque el que me llamó me dijo que no me mueva de aquí. Mi hijo, Dios ha tratado, mire, mi casa no se cocinó durante 22 días, mi mamá paró toda la cama de todas las habitaciones, mi hija dijo, aquí no se come hasta que mami no lo traiga caminando. Lo que impío dormía en la casa, mi amor, es Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor, es algo extraordinario. La gente me llamaba, mami me decía, vino tal persona, bendito sea el Señor de Sainagua, a mi casa fueron a dormir 7 personas de Puerto Plata, que no me conocían, yo tampoco a ellos. Se enteraron de lo que pasó, levantaron la cama de su casa y fueron a hacer campamento en la mía. Las amigas de mi hija durmiendo en la casa, todo de pie, todo a un solo clamor, Señor, levántalo. Papi, despiértate, despiértate, dame una señal de que tú estás vivo. El brazo derecho que lo tenía partido movió los 5 dedos. Cuando mi hermano fue que lo vio, me dice, mira, movió los 5 dedos, Versa. Sí, sigue clamando, bendito sea el Señor. Cuando el doctor vio que movió los 5 dedos, me dijo, eso fue reflejo. Ya está muerto, yo estaba tranquila, yo no estaba en problema. Porque a veces yo no estoy en problema, pero me provoca. Me miré para donde le dije, cállate la boca, diablo. Que mi Cristo que está bien, está mucho, mi amor. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva sobre ti. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Checa para vacuna, cua! Gente que estaba aquí a punto de recoger la ropa, cuidado si te embala. Párate para que te leve y ama, basoca para vacuna. Como que tú vas al trabajo por guerra. Quédate quieta, no te muevas, chepaito. Que el que te llamó fue Dios. Fuego ahí atrás. Shaka paku kukuba. Nanastu akukarabakanda. Ay, 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 basoka karabakua. Yo siento que estoy hablando lengua de autoridad esta noche. Sacúdate, sacúdate, muévete en Dios. Muévete en Dios, muévete en Dios. Muévete en Dios esta noche. Muévete en Dios esta noche. Siento poder de Dios. Shaka takama kubakua. Nanatua kukukuma msonene kukuma kwa. Ay, 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 ay. Yo siento un respiro que se mueve rápido en la congregación. Rebacate la vacuna kwa. A mi alma mora que me pío. Mi alma mora que me pío en esta noche. Se metió el que te llamó aquí en este lugar. Ya chama. Rebacate la vacaya. Ay, 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 ay. Mi alma mora. Mi alma mora. Le digo, pues extraordinario esto. Sigo hablando con él. Papi, despiértate, ya yo sé que tú estás bien. Dame una señal de que tú quieras a Cristo. Levántate, mi hijo. Dame una señal de que tú quieras sentar al Señor. Despierta, papi, que quiero orar por ti. Anda, hijo, levántate. Mi hermano llorando. El doctor allá está atacando que me vaya. ¿Sabes qué pasó, hermano? Cuando yo le dije, si tú quieres aceptar a Cristo, dame una señal de que tú quieres confesar a Cristo como tu dueño en esta hora. La pierna que él tenía partida, hermano, le levantó recta para arriba. Cuando el doctor vio, mi amador, que levantó esa pierna para arriba, buscó la placa como loco y empezó a llamar al médico, ponía la placa al derecho, al revés, la miraba, la volteaba, la miraba y le decía al doctor, es imposible, esa pierna no puede estar levantada.
mi Cristo, de dándote vergüenza, mi alma adora a Cristo que vive, que liberta, y en la pierna arriba. Y él decía, es imposible, hermano. La sala entera de intensivo 3 se llenó de doctores. Jehová lo tenía bloqueado, buscando la aplicación de la placa. Y yo con mi muchacho, y le digo, en tu mente tienes que recibir a Cristo. En tu mente. Porque tenía un tubo que le drenaba los pulmones para que botara toda la sangre coagulada que tenía. Después que yo oré por él, que yo entendí que él aceptó a Cristo, le dije a mi hermano, ya vámonos. Cuando yo me estoy quitando la ropa en el pasillo de Ney Ariadona, quitándome el gorrito, los guantes, quitándome la bata, lo que usted predica se queda, no es hermano. Yo he enseñado en mi casa a mis hijos, a mis sobrinos, a mi mamá, pedido sea el Señor si un día no hay quien te haga el llamado, tiene que confesar a Cristo. Abre tu boca, saca fuerza de donde lo tienes. Estando en el pasillo, yo escuché la voz de mi muchacho que me dijo, tía, devuélvete como un tubo en la boca, que tú me enseñaste que con la boca se confiesa para salvación, y yo no confesé con mi boca. Devuélvete que voy a entregarme a Cristo. Mi alma adora, yo entré sin bata, corriendo a orar por él, y él temblando, botando la sangre por todos lados, viendo toda la hija que se asustó, y sabe lo que me dijo, está bien, está vivo. Pero de aquí tú lo vas a sacar un vegetal, dijo él. Pero yo le creo a un Dios que él termina lo que él comienza. Le dije, mentira. A los 15 días lo sacó por una sala. A los 17 días lo encontré bañándose solo. A los 20 días lo puse en una habitación. Y a los 22 días me llamaron de caja por la bocina. Estaba en el parqueo hablando con una pastora. De esa gente que se dejan mover de Dios. Que cuando se regó el rumor que estaban durmiendo de pie, fue y me llevó su carrito en Ney Ariadona y me dijo, duerme ahí. Gloria a Dios. Y en la mañana te levanta y entra para allá. Y me vestí ahí de todo, en ese carrito, sin conocerme. Escuchó el rumor. Cuando Dios quiere hacer algo, no es necesario que el que lo va a hacer te conozca. Yo es experto, hermano. Dios llena todas mis expectativas. Bendito sea el Todopoderoso. Aleluya. Él la supera todo. Cuando yo creo que viene de un lado, se manifiesta de otro. Dios es todopoderoso. Yo recuerdo que a los 22 días completicos me llaman de casa. Yo pensé que se terminó el insure, que se acabaron los pampers y cojo la cuarta planta. ¿Qué pasó? Me dice la muchacha de la caja, esa es su cuenta, el muchacho está de alta. Digo, ¿cómo? Me dice que el muchacho